Soy yo el que tu lenguaje vuelve gris, el que estará siempre junto a ti, el que evoluciona y te hace ser justo así por mí. No puedes expresar lo que sentí. Específico y de mil maneras, no reconozco las fronteras, a tu lado la vida entera. Yo soy el tel, yo soy el tel, yo soy el tel, yo soy el tel. Este video, esta canción se presentó en el marco del Día Internacional de Concientización del TEL, Trastorno Específico del Lenguaje. Veíamos este material elaborado por fonoaudiólogos, el lanzamiento de esta campaña y también de la guía de estimulación del lenguaje en niños dirigida a padres y a cuidadores. Para conocer más sobre todo esto es que recibimos a Carmen Caligari, catedrática en la licenciatura de fonoaudiología de la Universidad de la República. Bienvenida. Muchas gracias. Buen día. Bueno, yo soy el TEL. ¿Qué es el TEL? El TEL es un trastorno que afecta al desarrollo del lenguaje desde el inicio. ¿Tá? Ya comienza más tarde, se desarrolla por derroteros que no son normales, afecta la comprensión y la expresión del lenguaje en niños que no tienen otro tipo de alteración. O sea, que no se lo puede decir que sea secundario a sordera, que sea secundario porque tiene un desarrollo global de retrasado, o sea, es el lenguaje el que comienza a desarrollarse de una manera anómala. Recién yo he escuchado el término TEL hará 2 años. Soy una mamá común y corriente, ¿no? Pero creo que esta identificación es relativamente nueva. ¿Cómo se puede dar, cómo los padres pueden identificar si mi hijo está presentando indicios o que me puede dar dudas de que sea TEL? No es nuevo el TEL. Uh-huh. El TEL es nuevo en comenzar a darse a conocer. ¿Tá? Es un problema que está siendo estudiado y que se lo ha descrito desde el siglo pasado y antes. ¿Tá? Lo que ocurre, y antes de responderte específicamente tu pregunta, lo que ocurre es que hay como una normalización de que todos vamos a hablar en algún tiempo. Y si empieza un chiquito a hablar mal, no importa porque su papá habló tarde, porque el tío hablaba tarde y después terminó haciéndolo bien. El hermano también habló mal. Y está la necesidad y las ganas de la familia de ayudar a que su hijo se comunique. Entonces le dan caminos y le facilitan, lo entienden, lo traducen en el caso que el niño hable mal. Sean los padres, sea un hermano, siempre hay alguien que trata de ayudarlo. Y de esa manera como que va pasando el tiempo. Y hay una realidad que por suerte está cambiando, es que antes cuando los papás tempranamente pedían derivación por trastornos del lenguaje o porque mi nene habla mal, le decían, no se preocupe, ya va a hablar. Es chiquitito, es mimoso. Entonces todo eso hacía de que fuera natural y que se aceptara que los niños hablaran mal. Los propios equipos daban esas respuestas. Desde el ámbito de la salud, sí. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Se aceptaba y se toleraba, pero esa realidad, por suerte, está cambiando. Nosotros estamos recibiendo niños de 2 años ya derivados por médicos. Señal de que la visión es diferente. ¿Tá? Y APTELU, la Asociación de Padres, ha hecho mucho trabajo. Mucho trabajo para dar a conocer, para concientizar. Entonces, como que esa natural aceptación de que los niños hablan mal. Carmen, ¿y qué manifestaciones tienen que darse como para que los padres digan, bueno, esto es propio del desarrollo, esto no? Bien.
Nosotros esperamos comúnmente que nuestros hijos al año caminen y digan mamá o papá. Uh-huh. En el TEL, los niños al año no dicen palabras. Comienzan a hablar más tarde, ¿tá? Pueden comenzar a hablar a los dos, ¿tá? Pueden comenzar a hablar más tarde incluso, se puede dar un tiempo prolongado de ausencia de palabras, ¿tá? Y eso es un marcador detonante. Porque si nosotros no tenemos palabritas para designar y para decir cosas del mundo, para decirte a ti, mamá, ¿tá? Los que están con nosotros van a tratar de entender dentro de lo que dicen los niños, me está diciendo mamá, pero realmente no dice mamá. Y después, para conocer todo lo que nos rodea, nosotros necesitamos etiquetar. Y el lenguaje va avanzando en base a las etiquetas, a los nombres de las cosas. Y llega un momento en que tenemos tantos nombres que naturalmente nos surge juntar palabritas. Uh-huh. Eso tampoco se da en el TEL. Y estoy hablando de del año, año y medio con primera palabra, a los 2 años cuando juntan palabras. Y la consecuencia lógica es que a los 3 años, cuando se espera que diga, quiero tomar coca, ¿tá? Que empiece a hacer frases cortitas, esa emergencia no se da. Y es muy serio, porque estamos hablando de chiquitos que desarrollan su vida normalmente, que van al jardín, que van a cumpleaños, que visitan a los abuelos, que están con todos los niños de su edad, que tienen desarrollo normal. Y ellos no cuentan con esa herramienta para comunicarse. Uh-huh. ¿Eso puede tener otras consecuencias? Sí. No poder expresar lo que uno piensa o siente con las herramientas propias de la edad. Sí. ¿Puede generar problemas emocionales en ese momento? Yo no diría problemas emocionales. Sí modifica, surge el hecho de que los niños van a ser más inquietos, porque si yo no tengo palabra para decir copa, voy a agarro la copa. Entonces son chicos que naturalmente van a ser más inquietos, ¿tá? O pueden llegar a estar inhibidos y como quedan como quietitos, ¿tá? Entonces se ve que comienza a afectar en la parte del comportamiento. En la parte de la afectividad está unido mucho al apoyo que reciben en casa, que por lo general son familias muy contenedoras. Entonces, en la medida que le están dando, como que van fortaleciendo que al niño en su desarrollo, que lo van apoyando, ellos van adquiriendo seguridad, ¿tá? Y van a poder enfrentar las dificultades del mundo. Pero ya nosotros nos estamos alejando del ámbito de lo que es el lenguaje, ¿me entienden? Una dificultad que al inicio fue netamente del lenguaje está comenzando a afectar otras esferas de una manera secundaria. Y cuando comienzan los aprendizajes, también se va a afectar. Porque desarrollamos y apoyamos, no desarrollamos, apoyamos el desarrollo de la inteligencia en base a palabras. Necesitamos palabras para poder entender y decir lejos contra cerca. Uh-huh. Porque si no, nos quedamos en la sensación. Esa es la real importancia del lenguaje, mediatizando la realidad, apoyando el desarrollo de la inteligencia, y es la realidad a la que se enfrentan los chiquitos uh-huh. con TEL. Cuando no es diagnosticado, cuando no es detectado el TEL y se llega a salir de la niñez, pasar a la adolescencia, ser una persona adulta, ¿allí cómo se manifiesta? Es decir, ¿en qué situación deja al adulto el estar padeciendo del TEL? ¿O hay algún mecanismo como para ir paliando las consecuencias que va teniendo esa dificultad de comunicación? Ejemplo, ¿puedo tener una persona con TEL y creer que es tímida? Sí. Que en realidad es una persona introvertida. Sí. Yo te iba a hacer un chiste, estamos las fonoaudiólogas para solucionar eso, ¿no? No es un chiste, es una realidad. Es una realidad. Pero vamos a pararnos en el supuesto de que no hayan sido detectados, que se dé el caso de adolescentes que no hayan sido detectados, uh-huh. porque justamente es algo con lo que yo trabajé este año. Adolescentes que no han sido, que tienen TEL y que no han sido detectados. Se afecta el aprendizaje, ¿tá? Ya comienza afectándose, pero como hay algo bueno dentro de todo el TEL, es que él, en la medida que se va trabajando, se van compensando cosas. Y supongamos que no ha sido detectado, igual se van a compensar cosas.
está, supongamos que comienza hablando muy mal, porque son, se dan los casos, hay un subtipo de TEL en el cual los niños hablan y realmente es muy difícil entenderlos. Pero esa alteración en el habla se va a ir compensando y van a quedar como que algunos restos, alguna palabrita que diga mal o algo así. O sea que va a acceder a comunicarse. Bien. Pero el lenguaje es mucho más que decir las palabras bien. Es todo lo que yo les comentaba de aprender las cosas y el apoyo sobre el cual se van a mediatizar los aprendizajes. En la escuela se dan se transmiten los conocimientos por lenguaje, en el liceo también. Entonces, al fallar esa herramienta primordial, como consecuencia o acompañando, pueden haber fallas a nivel de la lectura y la escritura. Parémonos en un adolescente que no fue detectado, ¿tá? Va a presentar dificultades a nivel del aprendizaje. Se puede presentar muy tímido. Voy a pensar en los casos que estuve hoy, este año. Se pueden presentar muy tímidos o se pueden presentar como que no importa, como que ya está, que soluciono todo. Pero en ellos la queja es que cuando hablan los compañeros no los entienden porque a veces hablan demasiado o a veces me desorganizo. O sea que a pesar de hablar claro, se mantiene un discurso desorganizado. Uh-huh. Y quieren explicar las cosas y se van por las ramas. Y eso los afecta. Entonces se muestran o inhibidos o todos cancheros para tratar de sobrellevar eso. Por el contrario, si un niño es detectado y apoyado... Puede compensar muy bien. Puede compensar muy bien. Puede compensar muy bien. En los casos severos, o sea, tenemos toda la gradación, ¿no? Leve, moderado y severo. En los casos severos, la superación de las dificultades puede... Hay niños que tienen tratamientos de 10 años y más. ¿Hay una idea de la prevalencia? ¿O no? ¿O no hay estudios? Más en varones que en mujeres. Sí. Hay estudios mundiales, acá en el Uruguay no. ¿Y el por qué en varones y que más en varones que en mujeres se sabe, no? Porque las nenas somos divinas. No, no se puede sabe. Puede ser una buena respuesta, pero no muy científica. Exactamente. No, no se sabe. Hay un estudio específico que lo diga. Realmente no se sabe. Pero sí la prevalencia indica eso, que es más en varones que más mujeres. Más en varones que mujeres, 3 a 1. ¿3 a 1? Es 3 a 1 es lo que se dice. Y mundialmente, 7% de los niños. ¿7%? 7% de los niños. Lo que nos llevaría a pensar que en Uruguay debe ser un poquito más, un poquito menos, en ese indicador. Sí. Si nosotros partimos de en Uruguay, tenemos que analizar también un poco la situación social que tiene el Uruguay. Claro. Entonces, los niños con alteraciones en el lenguaje son muchos, realmente son muchos. Dentro de todo, porque tendría que comentarles algo, con eso que yo les decía de que comienza con un inicio retrasado a todo el lenguaje, hay otros cuadros que también inician con... otras características del lenguaje que también inician con un desarrollo retrasado, ¿tá? Que no son TEL. ¿Tá? Si es el 7%, no sé. Bien, muy bien. Sé que hay montones. Bueno, vamos a agradecerle mucho a Carmen Caligari. Carmela, como me dijo Carmela. Ella, se siente más cómoda que la llamemos así por estos minutos. Como han visto ustedes, ella es fonoaudióloga, es catedrática en la licenciatura de fonoaudiología de la UDELAR. Y bueno, hemos estado dialogando a propósito de que ayer fue el Día Internacional de Concientización de este trastorno específico del lenguaje. Carmela, muy amable, muchísimas gracias. 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 Nos vamos a la pausa y venimos enseguida.